personas han muerto en Polonia y 36 han resultado heridas durante la fuerte tormenta que anoche azotó el norte del país. Torbellinos y vientos de hasta más de 75 kilómetros por hora golpearon con virulencia la localidad de Sutze, en donde los bomberos tuvieron que evacuar varios campamentos de Boy Scouts, y más de 500.000 viviendas se quedaron sin suministro eléctrico. De momento se mantiene la alerta en el norte y oeste del país. Investigan la muerte de al menos 63 niños en un hospital indio por posible negligencia. Los niños, entre ellos varios bebés, han muerto desde el lunes pasado por falta de oxígeno y encefalitis. Mortal accidente de ferrocarril en Egipto. Un choque de trenes cerca de Alejandría, en el norte del país, ha causado al menos 36 muertos y 123 heridos. El convoy 13 Express de la línea El Cairo-Alejandría embistió por detrás al tren número 351 de la línea Port Said-Alejandría, cerca de la estación Jorsid, en las afueras de la ciudad. Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos. Miles de argentinos exigen la aparición de un manifestante desaparecido. Salieron a la calle este viernes hasta llegar a la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires. Reclamaron al gobierno Macri la aparición con vida de Santiago Maldonado. Las madres arrojan la toalla. Ya son tres las organizaciones no gubernamentales que han decidido suspender su colaboración en los rescates de inmigrantes en el mar Mediterráneo ante las restricciones impuestas por Libia y la inseguridad en la zona. A Médicos Sin Fronteras, que el sábado canceló sus operaciones, se han unido en las últimas horas Save the Children y CI. Los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barcelona El Prat mantienen la convocatoria de huelga indefinida de 24 horas a partir de mañana lunes, tras rechazar la oferta del mediador de la Generalitat. Durante la última asamblea celebrada este domingo, los trabajadores de la empresa Eulen han reiterado su negativa a la última propuesta de incremento salarial de 200 euros al mes por 12 pagas. El gobierno español ha previsto que la Guardia Civil se haga cargo de los controles para evitar el caos.